Tano Achumbe, Marta es espectacular, sabe bailar. Me le baila feo. Solamente ganó Granchó porque no había competencia. ¿Qué pase? No tolera tener frente a Milet Figueroa, cuestionó su habilidad para la danza, pese a que ganó el Gran Show. Michelle es frontal y no tiene reparos en llamarla ignorante a la controvertida jueza de Divas en EEG. Pero no sabe bailar. Entonces, fue tonta porque se paró y yo le dije la verdad, mira, tú no sabes bailar. No, o sea, no tan fuerte, fui delicada. Pero ella... Luego de eso, hice un comentario tonto porque dijo, bueno, no puedo decir cómo bailó Michelle porque no la vi. Como tuvimos un solo, soy una mujer grande. Este jurado, o sea, es absurda su respuesta, pero clásica ignorante, ¿no? Que no, que quiere ser una peleita entre, pero yo no quise pelear con él, ni tampoco quise retarla a bailar, porque como dije, no sabe bailar, no sabe bailar, no sabe bailar. Está convencida que la Figueroa no durará mucho tiempo en este reality, pues no tiene las herramientas necesarias para calificar a todas las competidoras. Y cada fecha dure mucho. Y me sentenciará seguro, ya tuve, si me sentencia porque está picona. Pero a mí no me importa, ella ha sido una combatiente, ha sido anfitriona de ya, ha sido guerrera. Le hacían bullying en esta guerra, ¿tú te acuerdas? Yo era la única que la defendía. Y se viene acá a hacer algo. Me despido.